Bueno, vamos a hablar de lo siguiente porque no hablamos de cosas interesantes ahora. Definitivamente cuando pues a uno le apuntan con un arma de fuego, en esta oportunidad fueron dos sujetos en el distrito de Guadalupe, apuntaron con un arma de fuego a una mujer, a una trabajadora de una casa de apuestas. Querían arrebatarle, o intentaron arrebatarle, o le arrebataron sus pertenencias y las ganancias del día. Entonces, este acto fue pues registrado por una cámara de video de seguridad. Utilizó un arma de fuego y con ayuda de un segundo sujeto, amenazaron a su víctima para arrebatarle todo el dinero que se había generado en el día. El asalto ocurrió en una casa de apuestas ubicada en la cuadra 2 de la calle Ayacucho del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Ambos sujetos llegan en una motocicleta. El hombre que porta el arma y una capucha negra es el primero en ingresar. Llega a la escena para llevarse el dinero del día, mientras que la víctima se queda inmóvil. De inmediato huyen de la casa de apuestas. Las imágenes de las cámaras de seguridad servirán para identificar a los responsables del delito.